Así pues, él te ha abandonado también. Pues que así sea. Únete a mí. Te amaré más que él. Yo fui abandonado por encima de los demás. No merecía ser expulsado. ¡Abandonado! Ahora sabes lo que se siente, ¿no es así? El odio puede apoyarnos y darnos fuerzas. ¡Abrázalo! Es el interior del corazón del hombre de lo que él se preocupa. Él te ama como me ama a mí. Solo tenemos que pedir el perdón profundo para ser agraciados. Vosotros, simios, no merecéis redención. Es mi derecho divino gobernar a su lado como un igual, o tal vez algo más que eso. ¿Preferirías gobernar con poder y grandeza que ofrecer perdón y amor? Por eso eres un paria impío. ¿Osas desafiarme? ¡Morirás por tu blasfemia! ¡Tu alma me pertenece! ¡Las manos de encima, asesino! ¡Tu alma está condenada! Pido perdón y clemencia por aquellos a los que hice algún mal. Lo que hice, lo hice de manera inconsciente y lo cambiaría todo si pudiera. No te está escuchando, Gabriel. Tu destino está escrito. Todo hombre posee el poder de arrepentirse. Tengo fe en ello. Perdóname. ¡Perdóname! ¡Mi Dios! Me divertiré tanto con tu marido. Le mostraré tantos placeres. Su alma solo irá con él. Una vez haya acabado contigo, Ángel. (Risa)